Según informe del Instituto Nacional de Estadística y el FOSDE, más de 2 millones de hondureños continuarán este año 2020 sin encontrar una oportunidad laboral. Sumado a ello, los que cuentan con un trabajo no obtienen los suficientes recursos por el alto costo de la canasta básica. Bueno, es importante mencionar que según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, cerca de 2 millones de personas no tienen empleo en el país. Sin embargo, el principal problema de los hondureños es el subempleo, tanto visible o invisible, donde FOSDE ha podido constatar que cerca del 70% de las personas ocupadas tienen problemas de empleo, donde ganan menos de un salario mínimo y trabajan más de 36 horas al día. Esto es importante concatenarlo con el precio de la canasta básica, donde el FOSDE ha podido constatar que esta vendría a representar cerca de 15.500 lempiras en la zona urbana, y donde el salario mínimo solo representa el 2019 9.400 lempiras, por lo tanto el salario mínimo es insignificante para cubrir el total de las necesidades de los hogares, sin mencionar aún que el 70% de los hogares no reciben un salario mínimo en la población nacional. Los miembros de las centrales obreras aseguran que se debe a la implementación del trabajo por hora. Estamos bien claros que tenía que ser tomada en cuenta lo que es esa derogación de ese decreto legislativo, a raíz de que ese decreto tenía contenido nada más para 3 meses, no para que fuera permanente. Entonces lo que se va a hacer más que todo es un tipo de solicitud de reforma de muchos artículos de la ley, porque esa ley viene a quitar ciertos beneficios de lo que es el Código de Trabajo. Nosotros como tal sí vamos a insistir de que esa ley tiene que ser eliminada. Aquí en el país no hay cultura para que un patrono le pague hasta el último centavo a un trabajador por hora. En el pasado año no se generaron las oportunidades laborales proyectadas y se espera que en este 2020 por lo menos los hondureños puedan tener la oportunidad de llevar comida a sus casas. La caída de la inversión extranjera directa reafirma que no se generaron los empleos directos. El Banco Central estipuló en septiembre que la caída fue del 39%. La salida de 4 empresas grandes que generaban cerca de 800 empleos directos y 100 más de forma indirecta viene a representar negativamente un bienestar económico para la población, entendiendo que cerca del 70% de la economía nacional es economía informal. ¿Qué quiere decir? Que son las personas que venden baleadas fuera de la universidad o que venden chicles dentro del Estadio Nacional, que están sustentando el total de la economía nacional, donde ellos evidentemente ganan menos de un salario mínimo. Es por ello que los defensores de los trabajadores exigen a los diputados del Congreso Nacional deroguen la ley del trabajo por hora. Hemos estado pidiendo incluso que se derogara esa ley, ¿va? Porque como trabajadores hemos tenido un buen grupo de quejas y de que no nos han favorecido. Sí, ahorita en la reunión nos dijeron que salió desfavorable el informe que sacaron de ese decreto, pero yo creo que nosotros vamos a volver a insistir, porque la gente, todos los sindicatos no están de acuerdo. Yo sé que se ha venido a arreglar en alguna parte algunos grupos de trabajo que sí se les ha ayudado, pero en general la ley no es de mucha ganancia para nosotros. Solo en el sector maquila se proyecta para este año 2020 se generen unos 16.000 nuevos puestos laborales. Con las imágenes de Luis Zelaya, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.